Buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga. Qué bendiciones estar juntos una vez más, tener esta oportunidad, ¿verdad? Que el Señor nos da de poder estudiar la palabra, de tener este tiempo nuevamente, de reunirnos, de estar juntos, de apartar este tiempo y poder este aprender mucho más, ¿verdad? De la palabra del Señor. Por eso le damos gracias al Señor por esta semana en la cual podemos iniciar este nuevo ciclo del Instituto Bíblico. Vamos a estar estudiando respecto de la vida del el profeta Eliseo. Una continuidad, sin lugar a dudas, de lo que estudiamos el semestre pasado con la vida del profeta Elías. Así es que vamos a tener ahora un tiempo hermoso eh, para cada uno de nosotros, en el cual yo le aseguro que sin duda vamos a poder aprender no tan solo muchísimo, sino es que hay mucho que aplicar a nuestra vida respecto de la vida del profeta Eliseo. Antes de iniciar con nuestro estudio, le invito a que podamos hacer una oración. Podemos dar gracias al Señor por este tiempo que Él nos permite, ¿verdad?, estar juntos de esta manera, ¿verdad?, de manera virtual. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros, por darnos la oportunidad, Señor, de estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que en medio del origen de nuestra vida, de todo lo que hacemos a diario, podamos no tan solo apartar un tiempo sino que concentrarnos, abrir nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón para estudiar de tu palabra, para poder, Señor, comprender, entender lo que tú demandas de nosotros, lo que tú, Señor, esperas de nosotros también a través del conocimiento de tu palabra, para que podamos aplicar, Señor, este conocimiento a nuestra vida y podamos vivir una vida que te agrade, que te honre, que te exalte en medio de una sociedad, Señor, que se pierde y te rogamos que nosotros podamos ser, Señor, ser la iglesia que tú esperas que seamos. En estos tiempos. Por eso ayúdanos para que tu palabra podamos aplicarla a nuestra vida, podamos, Señor, entender un poco más, disfrutar de conocer mucho más de tu palabra, de Eliseo, y que podamos, Señor, cada día poder este, crecer en el conocimiento de tu palabra y así mismo podamos crecer en vivir más cada día tu palabra. Oramos y te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están ahí en su hogar, que han destinado este tiempo, Señor, también para aprender, los que lo están haciendo a lo mejor en otro tiempo. O en otros horarios, te damos gracias por ellos, por sus familias, sus hogares. Te rogamos que les bendigas, les guíes y les guardes a través de Jesús, Señor. Oramos, amén. 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 Bueno, mis hermanos, entonces vamos a iniciar con este tiempo, ¿verdad? Precioso que tenemos para estudiar de, del profeta Elías. Y bueno, este, perdón, del profeta Eliseo, no del profeta Elías, el profeta Eliseo. Y hoy iniciamos con nuestro nuevo ciclo, como yo les decía ahora recién comenzando este tiempo, acá en Casa de Oración Santiago, vamos a estar estudiando la vida del profeta Eliseo, quién es y sobre todo a quién Dios escoge para continuar la labor que dejó el profeta Elías en el reino del norte ahí en Israel. Eliseo tiene sin duda un llamado muy especial y además vamos a ver que tiene un proceso prolongado de instrucción al lado del profeta Elías, lo cual permitió que Eliseo sin duda afirmara su llamado, afirmara sus convicciones, conociera la obra de Dios y sin duda creciera en el conocimiento de Dios y de su palabra. Vamos eh, a iniciar sobre todo el día de hoy estudiando algunas características muy importantes de la vida de Eliseo, que nos van a dar sin duda un panorama aún más claro de su vida y de cómo Dios lo iba a usar tan increíblemente a este siervo del Señor. Eh, la idea primaria es ubicarnos en la, en la historia, en la historia de lo que nosotros queremos este, conocer. Eh, vamos a, a ubicarnos aproximadamente en una línea de tiempo, unos 900 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesús, y estamos aproximadamente en unos 300 años antes de la vida del profeta Daniel. Ya sabemos que tenemos que ubicarnos en el reino del norte, estamos en Israel, recuerdan que la capital del reino del norte era Samaria, y no nos olvidemos que ya está el reino dividido y existe también el reino del sur, que era Judá. Su capital era Jerusalén y recordemos que en Jerusalén estaba el templo de Salomón erguido ahí en el centro de la ciudad de Jerusalén. Ahora, recordemos que a Elías y a Eliseo les tocó servir en un periodo de idolatría muy complejo en Israel. Incluso esta idolatría perduró hasta que ellos fueron llevados cautivos por el imperio asirio y Dios levantaba permanentemente profetas. Para llevar a Israel al arrepentimiento, para que le buscaran, para que le honraran, pero nos damos cuenta a través de la historia y cuando estudiamos de los reyes acá en la iglesia, nos dimos cuenta verdaderamente que ellos nunca quisieron arrepentirse, es más, después el pueblo desaparece y son reconocidos a través de las mezclas que tuvieron ellos con otros eh, reinos y otros pueblos, ya como los samaritanos, ya nunca más como Israel, ni siquiera como algún nombre de otra tribu, sino que simplemente como un pueblo ya eh, con una mezcla verdad ok nosotros nos quedamos la vez anterior en la vida del profeta este elías nos quedamos aquí ya sabíamos que él este retorna al cielo verdad pero nos quedamos en un en un periodo importante que es donde dios exhorta y va a exhortar a elías respecto de su sucesor y, y por eso yo les decía que nos quedamos un poco eh, en, en esta imagen, porque esta imagen es muy trascendente. Aquí es donde Dios le habla a Elías de su sucesor, aquí en, en, en el Sinaí, ¿verdad? Eh, en, en el lugar donde Dios también se encontró con, con Moisés. Y aquí está Elías, y vamos a leer la palabra del Señor en Primero de Reyes capítulo 19, versículo 19. Primero de Reyes 19, 19, y dice así. Partiendo él de allí, evidentemente estamos hablando de Elías, partiendo de allí desde dónde? Partiendo desde acá, justamente desde el monte Sinaí. Halló a Eliseo, dice el texto, hijo de Safat. Es interesante porque entrando respecto del contexto de estos eh, versos, el profeta Elías, recordemos que estaba en una cueva. Yo aquí tengo una imagen para que recordemos. Él estaba en una cueva. Acá en el monte Sinaí, recuerdan cuando él se vino huyendo de, de Jezabel, él se vino, caminó 400 kilómetros desde el norte hasta el sur, hasta acá al monte Sinaí, y él se esconde en una cueva. Y Dios le habla en esta cueva, y recordemos que después de una poderosa demostración del poder de Dios en contra de los profetas de Baal que experimentó Elías allá en el monte Carmelo, después la lluvia regresó y después... De, Recordemos que hubo una larga sequía, la lluvia regresa, la reina Jezabel ahora procura matar a Elías. Elías este, huye, ¿verdad?, temeroso, va al desierto, fue fortalecido por un ángel eh, y él es preparado, incluso Dios le da alimento para que él eh, emprenda este viaje, ¿verdad? Recordemos que eh, Elías lo hace bajo su propia intención, llegando hacia el Monte Oreb, ahí en, en, en el Sinaí, al extremo sur, en Judá. 400 kilómetros al sur. Y allí Elías confesó que había creído que era el único profeta fiel que quedaba. Y Dios le dijo ahora que regresara por el camino de donde se había venido. O sea, esta vuelta que se dio nunca debió dársela. Fue su impulso de Elías, como estudiamos en el curso anterior. Y Dios ahora le dice que tenía que hacer tres cosas. Primero, tenía que ungir a Asael por rey de Siria, a Jehú por rey sobre Israel y a Eliseo para que fuera profeta en su lugar. Eh, no quiero entrar en muchos detalles porque como estudiamos respecto de Elías el, el, el ciclo anterior, yo les invito a que estudien y que lo vean para que puedan recordar que Elías no alcanza a ungir ni, ni a Sael ni a Jeú, porque hay algún anacronismo respecto de eso, pero Dios le dice que él vería, de algún modo entendería que Dios tenía un plan respecto de las cosas que ocurrían y él tenía que ir tras Eliseo para que fuera profeta en su lugar. Eso es muy interesante porque Dios ya... Le encomienda ir tras este, el sucesor de Elías. Qué increíble, ¿no? Como Dios llama a Elías y le dice: Bueno, ya tengo a tu sucesor, será un hombre llamado Eliseo. Vamos a Primero de Reyes 19, 15, y vamos a ir este, leyendo y recordando lo que el Señor este, nos ministraba este, en ese tiempo cuando estudiamos de Elías. Dice así la palabra del Señor. Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino. Recuerdan el recorrido que hiciste hasta aquí por 400 kilómetros, ahora hazlo de regreso, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta, en tu lugar. 17. Y el que escapare de la espada de Asael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Versículo 18. Y yo haré que queden en Israel siete mil. Fíjense, ¿qué siete mil qué? Cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Qué interesante, ¿verdad? Dios le habla a Elías concretamente respecto de su sucesor. Le dice: ¿Quién es? Y Dios le dice: ¿Dónde vive? Elías solo tenía ahora que obedecer a Dios e ir por Eliseo. Por eso el versículo 19 ahora tiene mucho sentido. Dice el versículo 19. Partiendo de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat. Yo les quiero mostrar un, un mapa. Ya saben que me gusta mucho compartir respecto de, de entender mucho más respecto del contexto. Porque a veces es fácil eh, hablar o considerar ciertas cosas, pero... Les quiero mostrar algo respecto a este mapa. Le voy a poner solo el mapa. Les quiero mostrar la siguiente consideración. Fíjense. El, Elías, perdón, estaba en esta zona. Cuando huye, acá arriba voy a poner una flechita. En esta zona estaba Elías cuando huye de Jezabel. En esta zona aproximadamente. Voy a encerrarlo en un círculo. ¿okay? Y de aquí él recorre entre 400 y 600 kilómetros. Más exactamente, son aproximadamente 600 kilómetros hasta el monte, que acá dice monte de Moisés, que es este, ahí en Oreb, ¿verdad? El monte Sinaí. Y aquí es donde Dios le habla, en esta zona. Dios le habla y le dice que en un viento no apacible se le presenta cuando él está escondido en esa cueva. Y se acuerdan que yo les decía que esa cueva era probablemente la cueva, y bueno, es la cueva, ¿no? Exactamente la misma cueva donde estuvo Moisés. Ahora en este lugar Dios le habla y le dice, regresa desde el Sinaí y ve hasta, este, hasta el norte a la ciudad donde vivía este Eliseo, que se llama Abelmeola, o Meola, perdón. Y aquí lo que tiene que hacer Elías es ir por el desierto, porque incluso eso le dice el Señor, ¿verdad? Que vaya por el desierto y llegue hasta este lugar, fíjense. Aquí está. Abel ver, me Aquí lo voy a encerrar en un círculo. Ahí está. Y es increíble porque si nosotros vemos este mapa, estos 600 kilómetros que recorrió Elías desde el norte hacia el sur huyendo un poco de Jezabel, ¿verdad? Y buscando respuesta a estos asuntos. Ahora el Señor le dice, mira, no tenías que haberte movido de allá. Ahora tienes que regresar exactamente allá a buscar. A tu sucesor, a Eliseo. Es donde Dios ahora le, le llama, le encomienda retornar. Por eso dice: partiendo él de allí, o sea, retornando eh, por el camino en el cual él, él había salido, ¿verdad? Desde el monte Sinaí, ahora hasta el Meolá, este, dice que halló a Eliseo, hijo de Safat. Dice que araba con doce yuntas delante de sí y él tenía la última. Esto es muy decidor, el, el saber que. Eliseo tenía la última yunta de bueyes. Esto significa que él era el que supervisaba la obra, él era el que estaba encargado de la obra, él era el que dirigía los asuntos que estaban ocurriendo en ese momento. Dice: Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Qué hermoso, ¿verdad? Este, esto, bueno, tiene mucho sentido cuando lo estudiamos respecto a, a la historia y a lo que todo significa. Sin duda y aquí hay algo muy interesante sin duda Eliseo había oído del profeta no al cual Dios usó recordemos para enviar fuego del cielo eh, muchas cosas que se hablaban respecto de Elías Eliseo también vivió el caos de la sequía de tres años y medio junto a su familia porque podemos ver que su familia y ellos tenían tierras para sembrar y animales que alimentar sabía muy bien Eliseo lo que ocurría respecto de la adoración en su tiempo hacia los baales por parte de la las personas en Israel, la idolatría profunda en Israel, de las abominaciones, absolutamente todo. Eliseo estaba al tanto de todo, y el mismo, el mismo Eliseo, era uno de los que nombró el Señor, de los que no habían doblado sus rodillas ante los Baales, que no habían besado las imágenes que ellos adoraban. Y es probable que Eliseo oraba a Dios, y a lo mejor él le pedía ser usado como Elías, ser un hombre como Elías, y Dios envía ahora directamente a su casa al mismísimo. Elías. Por eso decía el versículo 19, ¿no? partiendo de allí, Elías, ¿no? Halló a Eliseo, hijo de Zafat, que araba con doce yuntas delante de él y tenía la última, Eliseo. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Echar el manto era un acto significativo, era muy importante en ese tiempo porque pensemos en lo siguiente. Está Eliseo trabajando con una yunta de bueyes. Es más, iban 11 trabajadores delante de él. Él era la última yunta de bueyes del convoy y ahí aparece una persona que saca su manto, lo pone sobre la cabeza de Eliseo y de un momento a otro. Ocurre esto inesperadamente, ¿no? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros hoy? Para nosotros sería una locura, ¿no? Yo encontré un dibujo que a mí me llama mucho la atención, que es este. Este expresa mucho... Lo que ocurría en ese momento. Imagínense, él estaba eh, literalmente trabajando ahí con una yunta de bueyes, y aparece Elías repentinamente y pone su manto sobre él. Para nosotros hoy sería literalmente una, una locura, ¿no? ¿Qué le pasa a, este, a esta persona? Pero en ese tiempo tenía un sentido muy importante en la cultura. Elías comenzó a cumplir la ordenanza de Dios iniciando con Eliseo. Y esto es muy, muy lindo lo que yo les quiero explicar. La Biblia nos habla del de padre de, de, de Eliseo que se llamaba Safat. Y el nombre Safat es muy lindo porque significa lo siguiente. Él juzga. Ellos, imagínense, tenían una especie de granja, estaban dedicados a la agricultura. Sin duda eran gente de clase medio alta. Eh, no eran pobres porque lo entendemos de manera muy simple porque... En esos tiempos quien tenía empleados y animales era solamente gente que vivían muy bien económicamente, que tenían una posición eh, medio alta respecto a la sociedad. Entonces, el nombre Zafat, del padre de Eliseo, era él el juzga, declarando que el quien juzga el verdadero juez, el único juez es Dios. Y el nombre Eliseo significa Dios es mi salvación. Qué hermoso, ¿verdad? Poner un nombre con sentido. Y Dios es mi salvación fue el nombre que sus padres escogieron para Eliseo, dedicándolo al Señor, para que él pudiera vivir respecto de la verdad de que la salvación es del Señor. Y es increíble que veremos en la vida de Eliseo, este hombre siendo muy consecuente con su nombre, porque por medio de él Dios trajo salvación en muchos aspectos en el tiempo en el cual vivió Eliseo. Dios trajo sanidad, trajo vida a muchas personas, y Eliseo terminaría siendo un hombre muy usado, usado por Dios en la nación de Israel, en el reino del norte. Incluso a Eliseo se le conoce como el profeta de los milagros, por cómo Dios lo usó. E incluso al mirar eh, la vida de los profetas posteriores a Eliseo, por ejemplo, como, como Isaías, como Daniel, como Jeremías, a ellos se les reconoce más como profetas discursivos. Podemos considerarlos incluso más intelectuales, pero hay una gran diferencia. Una evidente eh, diferencia eh, en el profeta Eliseo, por la acción que Dios ejecuta para con el pueblo a través del de profeta Eliseo. Por eso es muy interesante al estudiar la vida de Eliseo, veremos cómo eh, Dios le usa de manera tan impresionante. Eh, es, in, es importante considerar que Eliseo toma este modelo, el modelo de, de cómo él vivió su, su periodo como profeta. Toma el modelo de la vida de Samuel, el profeta Samuel. ¿Se acuerdan que Samuel era quien ungió a los reyes Saúl y al rey David? Era un siervo de Dios, el profeta Samuel, que vivía entre el pueblo. No apartado del pueblo, sino entre el pueblo y servía permanentemente a todos en el pueblo. Recuerden que él también tuvo cierta posición como juez, el, el profeta Samuel, en un momento en Israel, cuando todavía era una nación unida. Y ahí es donde vemos que eliseo tomará una posición y una similitud con este eh, samuel respecto de su ministerio público además nosotros vamos a ver mucho una similitud entre el ministerio de eliseo y el ministerio de jesús eliseo por ejemplo hizo multiplicación de alimentos resucitó a muertos sanó a leprosos hizo flotar un hacha eh, Jesús hizo caminar a Pedro en el mar, ¿no? Recordemos, sanó a 10 leprosos, nuestro Señor resucitó también muertos, hizo multiplicación de alimentos. Hay muchas similitudes respecto del de ministerio de Eliseo y el ministerio de nuestro Señor Jesús. Y aquí es donde vemos estas similitudes, por ejemplo, entre Eliseo y, y, y Samuel y también entre Eliseo y Jesús, y vemos el factor que lo distingue. Y, y lo separa un poco del ministerio público de Elías. Eliseo veremos que está entre la gente, está con la gente, y, y la gente lo busca y Dios lo usa públicamente. Recordemos que Elías estaba solo. Elías no era muy sociable, permanentemente estaba aislado, incluso vestía de forma diferente. Y podemos ver incluso la similitud de Elías, que era más reconocido con el ministerio de Juan el Bautista. Y a Eliseo, más reconocido con el ministerio de Jesús. Qué hermoso, ¿verdad? Eh, recordemos que Juan el Bautista vivía en el desierto, comía miel silvestre, eh, se vestía con pieles de, de, de camello, al igual que, que Elías. Y sin duda eh, vemos estas similitudes, ¿verdad?, entre Elías y Juan el Bautista y Eliseo y el ministerio de Jesús. Pero podemos ver que todos ellos, bueno, nuestro Señor a otro nivel, ¿verdad? Pero todos ellos eran gente llena del Espíritu Santo. Hombres usados por Dios. Diferentes, sin duda. Eliseo y Elías, ¿no? Que es la, la muestra más primaria. Pero hombres llenos del Espíritu Santo, usados grandemente por nuestro Señor. Veremos a Eliseo, un profeta de Dios como yo les decía, viviendo entre la gente, resolviendo problemas mientras estos se iban presentando, siempre disponible, él aparecía o venían a buscarlo y él era instrumento público del Señor en Israel. Y, y, y la gente encontraba en Eliseo una salida para que el poder de Dios se manifestara, porque Dios respaldaba a Eliseo. Y sin duda veremos cómo Dios puede ser real en la vida cotidiana. Y eso es una de las más grandes lecciones de la vida de Eliseo. Cómo Dios puede ser tan real, tan genuino en la vida cotidiana. Dios está presente, mis hermanos, en las cosas simples y en las más profundas, en el día a día, de manera real. Veremos cómo Dios está involucrado en cada área y en cada momento en las vidas de las personas en el ministerio de Eliseo. Y en la medida en que profundizamos en la vida de Eliseo, veremos cuán real fue el Señor en su vida. Y la meta es que nosotros, mis hermanos, la meta es que nosotros experimentemos, así como estudiaremos la vida de Eliseo, experimentemos en nuestra vida cotidiana al Dios de Elías, al Dios de Eliseo, al Dios de Juan el Bautista, al Dios, a nuestro Señor, lo experimentemos en nuestra vida. Yo le quiero hacer una pregunta antes de continuar. ¿Usted ha visto la manifestación de Dios durante esta semana? ¿Ha visto a Dios? ¿Desde lo más simple hasta lo más profundo? ¿Desde la provisión diaria, desde el alimento, desde el, el buen descansar, desde el que tiene un hogar donde estar, de, de que el otro día llovió y estaba usted resguardado en su casita, calientito? ¿Ha visto a Dios de lo más mínimo de que usted salió y coincidió que justo llegó el transporte público que usted necesitaba, la micro y estaba a tiempo? ¿De que no le han fallado en el trabajo, que han despedido a uno y a otro y usted está trabajando? ¿Usted ha visto la manifestación de Dios esta semana? ¿O solo espera un milagro que caiga fuego del cielo? Mis hermanos, Dios está en todo. Veremos cómo incluso Dios involucra en los alimentos de los profetas para que ellos pudieran comer bien y no murieran. Veremos a Eliseo cómo sana las aguas de los poblados para que la gente pueda beber aguas limpias. Dios está en absolutamente todo, mis hermanos. Tenemos que entender que Dios está con nosotros cada día y siempre obra para bien en todo para con nosotros. Y así como Eliseo fue un hombre al que Dios llamó y le llenó de su espíritu, nosotros, usted y yo debemos de ser hoy y siempre hombres que anhelen ser llenos del Espíritu Santo. Bueno mis hermanos, para conocer un poco a Eliseo, veremos algunas cualidades de Eliseo, quien fue llamado en su juventud, y esto es increíble de comprender porque el periodo de duración del ministerio de Eliseo es de aproximadamente 50 años. Eliseo sirvió al Señor durante 50 años, y eso no es todo. Debemos de recordar que Eliseo fue servidor de Elías durante aproximadamente 10 años. 10 años. Entonces, Eliseo inicia su ministerio cuando Elías es eh, llevado al cielo. Pero Dios llama a Eliseo 10 años antes de que inicie su ministerio. Y Eliseo fue servidor de Elías durante 10 años y después de 10 años comienza el ministerio de Eliseo. Aquí hay algo muy interesante que comprender. Él inicia sirviendo al Señor siendo un joven, Eliseo, pero asimismo sí termina su vida sirviendo al Señor siendo un anciano. Qué hermoso, ¿no? Toda una vida, no siempre siendo el profeta, no siempre siendo el hombre que Dios usaba, comenzó siendo un servidor. Como iniciamos, ¿no? La mayoría de nosotros, sirviendo. Cuando nos convocan a, a, a servir y nos llaman, y, y Dios nos quiere usar. Nosotros pensamos que Dios nos va a poner de una vez en un lugar de eminencia donde podamos, este, ser usados por Dios. Y generalmente Dios nos llama a servir a otros primero, y no en una posición a veces totalmente, este, anónima, donde nadie nos ve, donde nadie nos va a reconocer. Y no es lo que espera nuestra carne, ¿verdad? Nuestra carne lo que espera es de una vez servir donde Dios nos quiere colocar. No queremos pagar el precio inicial. Y podemos escuchar esta y muchas otras historias respecto de hombres a los que Dios ha usado, que comenzaron haciendo labores muy, sin, muy sencillas, muy simples en la iglesia, siendo servidores de otros. Pero son los lugares donde muchos no quieren estar, por algo muy sencillo. Porque no entendemos lo que la palabra dice. En lo poco fuiste fiel. Si en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Cómo te voy a usar, dice el Señor? Para que tú seas... Al que otros, o que tú puedas guiar a otros, si tú no estuviste bajo la sugestión de nadie, si tú no fuiste seguidor de alguien, si tú no fuiste una persona a la cual este, fuiste útil para otros, en lo anónimo. ¿Cómo vas a poder servirme tú en lo público si en lo anónimo no fuiste capaz de hacerlo? Dios quiere que paguemos un precio inicial y veremos en la vida de, de Eliseo de manera muy anónima, 10 años de su vida, donde no se habla nada de él. Solo se habla que Dios lo llamó. Y pasan 10 años. Y se habla que Elías se va y Eliseo continúa. Pero fíjense, Eliseo en esos 10 años fue un servidor de Elías. Iba donde iba Elías, hacía lo que Elías le decía. Fue reconocido por, por las escuelas de profetas, por el pueblo como el servidor de, de Elías. E incluso en el momento en que Elías es llevado al cielo. Las escuelas de profetas y los hijos de los profetas le decían, oye, ¿sabías tú que tu Señor va a ser arrebatado de ti, va a ser quitado de ti? Y él decía, oye, oh, ya sé, pero no digan nada. Yo ya sé, estoy nervioso porque el que va a seguir después de esto soy yo. Soy yo. Diez años de su vida, siendo anónimo. Qué increíble, ¿no? Eh, lo vemos en la vida de Pablo también, entre 12 y 15 años buscando este, al Señor y tratando de llevar una vida. Acorde, y Dios después de 12 o 15 años lo manda a buscar el Señor. Por medio de, 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 de los apóstoles lo mandan a buscar para servir. Son grandes lecciones. Yo creo que todos nosotros los que servimos al Señor hoy pastoreando una iglesia o enseñando a otros, hemos vivido procesos anónimos, donde hemos sufrido, donde no queremos estar ahí, donde a veces hemos tenido que aprender duro, sirviendo a otros, y el tiempo a veces transcurre y no cambia. Y ahí es donde a veces Dios trata con nuestro carácter. Y ya nos vamos rindiendo, rindiendo hasta que entendemos que servir a Dios no es estar en eminencia. Servir a Dios es disponernos para estar en el lugar que Dios quiere que estemos. Eso es lo más importante. El resto lo hará el Señor. A su tiempo. A su tiempo. El Señor lo hará. Pero tenemos que vivir estos tiempos. Tomando el ejemplo de Eliseo. Bueno, mis hermanos, sigamos entonces. Primero de Reyes 19, 19. <coughs> Perdón. Partiendo de allí, partiendo él de allí, Elías, ¿verdad?, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con doce yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Vemos que está Eliseo trabajando, tranquilo, y de repente aparece Elías, ¿verdad?, y echa sobre él su manto. Y esto es increíble porque Eliseo estaba haciendo lo que se esperaba de él. O sea, él no estaba esperando que fuera Elías, para nada. Eliseo estaba trabajando en lo que se esperaba de él, que sustentara a su familia, que trabajara para su familia. Y es obvio que su llamamiento fue sorprendente y también fue inesperado. Así como lo fue el llamamiento de, de Cristo a sus apóstoles. Ellos esperaban al Señor, pero estaban trabajando. Eliseo no estaba ayunando en una cueva esperando a que Dios lo llamara, no estaba haciendo sacrificios, ¿no?, en un altar esperando a que Dios lo usara, no. Estaba haciendo un trabajo muy pesado para el cual debía de ser especialista. Estaba arando la tierra y Dios le llamó en el lugar donde él tenía que estar y haciendo lo que tenía que estar haciendo. Eliseo estaba al final de una fila de yunta de bueyes, él era el último en su casa y esto nos muestra que él era, quien su, él era quien supervisaba el trabajo, era quien corregía las zanjas que se hacían en la tierra para limpiar y para preparar la tierra para sembrar. Era sin duda un joven trabajador y servicial en su familia, sabía que debía de cumplir una labor y en eso estaba. No era perezoso, era trabajador él estaba trabajando. Veamos lo que nos dice la palabra respecto a esto. Vamos a Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6. Voy a leer yo la nueva traducción viviente. Proverbios 6, vamos a leer del 6 al 11. Fíjense lo que dice, tú holgazán, dice, aprende una lección de las hormigas. Wow. ¿Quién está dispuesto? Fíjense, ¿quién está dispuesto a aprender una lección de las hormigas? Nadie. Porque la gente quiere aprender lecciones de, de los que prosperan, ¿no? Y así estamos. Oye, danos el dato de cómo le hiciste para una empresa, danos el dato de cómo le hiciste para, para surgir, para que te fuera bien. Y esta gente se pone arrogante, no, oh, yo hice esto, o oh, una falsa humildad, no, yo no hice nada. Vemos libros, ¿no? De en cinco pasos aprende a ser tal cosa. Oye, oh, para emprendedores. Pero fíjense en lo que dice la Biblia. Tú, Holgazán, aprende una lección de las hormigas. Aprende de lo que hacen y hazte este sabio, dice el texto. Interesante, ¿no? Dice el 7. A pesar de que no tienen príncipe ni gobernador ni líder que las haga trabajar, se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno. Dice, pero tú, Holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? Un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos. ¡Wow! O sea, el holgazán está esperando, ¿no? A ver que le den el dato de cómo hacerlo. 11. Entonces la pobreza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado. ¿Saben lo que, lo, que, que, lo que quiere decirnos la palabra respecto de Eliseo tomando estos textos? Es que Dios llamó a Eliseo mientras trabajaba duro, muy duro. Estaba trabajando la tierra con una yunta de bueyes, por eso yo les ponía estos dibujos. Él estaba trabajando la tierra, es más, él iba corrigiendo las zanjas de los otros, iba ordenando, iba dirigiendo el trabajo. Era una costumbre, sin duda, de ese tiempo que trabajaran varias yuntas de bueyes en una hilera, cada una con su arado, cada una con su conductor, y Eliseo gozaba de, de esta responsabilidad ¿no? familiar de ser quien dirigía esta obra. Que todo quedara bien para ahora después de la larga sequía que hubo, ellos pudieran trabajar la tierra y pudieran sembrar. Esto nos muestra varias cosas. Primero él era trabajador, pero asimismo como era trabajador, gozaba también de una buena posición económica. Tenían tierras, animales, estas tierras las estaban cultivando, tenían además trabajadores, tenían una posición económica privilegiada. Esto nos permite comprender el corazón piadoso de Eliseo. Porque sin duda el hecho de, de que nosotros conozcamos ¿no? la historia de que él sí siguió a Elías y sí fue profeta, vemos que él acudió al llamado del Señor a pesar de su posición social. Fíjense, muchos creyentes están esperando una posición social para que Dios los llame. Eliseo ya la tenía y él acudió al llamado del Señor en medio de su posición social. Entonces podemos comprender mejor el texto, este versículo 19. Partiendo... De allí, el de allí, Elías, halló a Eliseo, hijo de Safat, ¿verdad? Señor juzga, Eliseo, Dios, ¿verdad? Es salvación, que araba con doce yuntas de bueyes delante de sí. Él era el jefe, era el dueño, el que mandaba la obra, el que corregía, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Ya entendemos que hay muchos simbolismos que existían en la cultura hebrea. El echar sobre él su manto era literalmente el llamamiento, en este caso, de Dios para Eliseo. Elías llega al lugar donde habían muchos hombres trabajando, ve esta fila de yunta de bueyes, se para a la orilla, yo por eso me gustaba mucho este dibujo, se para ahí a la orilla Elías y pasa una, pasa otra, pasa otra, ¿no? Otra y otra. Y cuando viene el último de ellos, Elías echa su manto sobre él, designándolo así. Imagínense como su sucesor. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Tantas veces la persona escogida por Dios es la última de la fila. El último. No era el primero el del ayuno. No era el último. Como lo fue David, ¿no? Recuerden. Y así muchos, ¿verdad? Muchos otros. El último de la fila es al que Dios llama. Ahora... ¿Se imaginan lo que experimentó Eliseo? Darse cuenta primero de que quien había llegado a ese lugar era el famosísimo profeta Elías. Y no famosísimo como fama humana, como usted podría considerarlo, sino que era famoso porque acá, dije Isabel, lo estaban. o lo habían hecho famoso porque lo estaban persiguiendo para matarlo. Le habían atribuido a Elías la escasez de lluvia en la zona. Y lo estaban buscando por todos lados. Además se oyó que Elías, cuando confrontó a los profetas de Baal, hizo caer fuego del cielo. Mató a los profetas de Baal e incluso después el hora oró por lluvia y cayó lluvia dramáticamente. ¿Se acuerdan una lluvia, un aguacero? E incluso es probable que ahora, por esta causa, la familia, por causa de la lluvia, ¿no? La familia de Eliseo estaba preparando la tierra. Que se había vuelto nuevamente apta para la siembra. Eliseo vio al hombre de Dios más buscado, más importante en todo el reino de Israel, ahora en sus tierras. Ahí estaba. Era muy distintivo Elías, porque vestía pieles de, de camello y, y perdón, pieles y, y un cinturón de, de, al, al, al cinto ahí. De, de, de piel de camello, y ahí estaba, era muy distintiva su, su, su ropa, su manera de ser. Por eso este dibujo lo grafica muy bien. Eran dos personas muy, muy distintas. Wow, y ahora está Elías en su casa, y eso no es todo, lo está llamando a él de parte de Dios, para convocarlo al servicio de Dios. Versículo 20: esto es muy hermoso. Dice así la palabra del Señor. Entonces, dejando él, Eliseo, los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve. Fíjense, dos palabras dando una oración completa. Ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Esto es muy interesante de entender respecto del contexto del versículo. Apenas el manto de Elías tocó a Eliseo. El espíritu de Dios le tocó, le dio tal convicción de su llamamiento que dice la Biblia que dejó su yunta de bueyes. Abandonó de inmediato su labor que le reportaba a mis hermanos beneficios económicos. Era un llamamiento eficaz que solo Dios hace y la obediencia de Eliseo a este llamamiento evidenciaba que fue llamado por Dios y que él estaba dispuesto a servir a Dios. Y aquí vemos sin duda que Eliseo era un hombre piadoso. Porque cuando recibe este llamado simbólico, él automáticamente toma la decisión de dejar todo y de seguir el llamamiento del Señor. El Espíritu de Dios le movió a aceptar el llamado de modo que abandonó al momento todos sus proyectos humanos. La respuesta, mis hermanos de Eliseo, no es simplemente porque era una buena persona, sino que literalmente Dios le tocó y el Espíritu Santo le impulsó. La gloria de todo esto es del Señor y sin duda nos permite comprender que Eliseo no era un hombre ignorante en las escrituras, y menos ignorante en los caminos de Dios. Es muy probable. Y esto es muy probable. Al ver la respuesta de Eliseo, que Eliseo formara parte de lo que se llamaba en aquel tiempo los hijos de los profetas o las, las escuelas de los profetas. Lo que hoy podríamos decir, por ejemplo, los estudiantes de la Biblia, o los hermanos del Instituto Bíblico, los que estudian en el Instituto Bíblico. Estas escuelas de profetas, donde estaban los hijos de los profetas, que así se denominaba, se trataba de escuelas donde había un mentor, un maestro, un hombre conocedor de las Escrituras que guiaba y enseñaba a este grupo de gente más joven respecto de los caminos de Dios. Y Eliseo posiblemente formaba parte de una de estas escuelas. Él asistía a conocer más de Dios, de su palabra. Y esto, mis hermanos, nos permite comprender la respuesta inmediata de Eliseo. Él sabía de qué se trataba. Él sabía quién era Dios. Él sabía que quien lo convocaba era Dios mismo. Él sabía que Dios usaría a alguien en el futuro. Para continuar la labor del profeta Elías. Y ahora Eliseo puede ver que a quien Dios quiere usar es a él. ¡Wow! Por eso responde de esta manera. Él dejó todo. Mis hermanos, nosotros creemos que Dios nos va a llamar y ahí veremos si servimos o no. ¡Ay! Con el tiempo nos vamos a capacitar. Y, no, no quiero. No sé. Voy a pensarlo. Mis hermanos, ¿estás seguro de lo que dices? La Biblia nos muestra que a los que Dios llamó, sus corazones estaban dispuestos a servirle y a seguirle. Lo vemos desde el inicio de las Escrituras: al mismísimo Abraham buscando la verdad dentro de la fábrica de Dioses que tenía su padre. Buscando la verdad en el Dios verdadero hasta que lo encuentra. ¿Y qué le dice el Dios verdadero? Vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Él tenía que salir. ¿Le dijo Dios dónde? No, no, le dijo Dios dónde. Dios le, dije, Dios le dijo, sale de aquí. Yo me encontraré contigo, pero tienes que salir de acá. ¿Y qué hizo Abraham? Salió. Salió. Un hombre piadoso que estaba buscando, la verdad, y se encontró con Dios mismo. Asimismo. Lo vemos desde el inicio de las Escrituras con hombres piadosos que buscaban a Dios y Dios les llamó en esa búsqueda. Y es lo que vemos en los jueces, en los profetas e incluso en el Nuevo Testamento, en los discípulos de Jesús. Todos ellos, cada uno de ellos, de manera personal, esperaban al Mesías. Estudiaron la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, las profecías mesiánicas, el Mesías esperado y ellos encontraron al Mesías. ¡Wow! Y eso les dio sentido de vida. Y dejaron todo. Por eso, cuando el Señor les decía, ¡ven, sígueme! ¿Qué hacían ellos? Lo dejaron todo. Uno dejó la mesa ahí donde cobraba impuestos. Otros dejaron sus barcos y sus peces. Otro que oraba, ¿no? Debajo de, de un árbol, ahí estaba orando. Y ahí el Señor lo llamó y le dijo: yo, yo sabía cuando tú estabas ahí. El Señor oía tus plegarias. Y ahí Dios lo llamó. Es impresionante. Como podemos entender el por qué dejaron todo. No es porque ah, Dios los convenció en el momento. O en el, no, no, no. Ellos venían con una capacitación previa. Ellos venían con una búsqueda previa. Ellos venían anhelantes que Dios les usara, pero no simplemente a través de, el, 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 de la decisión solamente, sino que a través de un conocimiento previo. Encontraron su sentido de vida y lo dejaron todo. Previamente estaban esperando un llamado de Dios, se prepararon para ese llamado de Dios. Y es increíble cómo Dios mueve los corazones previamente para que al momento de que Él llame a sus hijos a servirle, ellos estén esperando con anhelo, preparados para servir al Señor. Y luego, ¿qué hará el Señor? Les capacitará en sus labores, porque impartirá de su espíritu para que cumplamos estas labores. Entonces, al tener una formación teológica, Eliseo sabía que quien lo llamaba, era el mismísimo Dios y además a quien Dios usó para llamarlo era el mismísimo profeta Elías es por esto que vemos la sensibilidad al llamado de Dios y una obediencia inmediata de Eliseo cuando Dios le llama por eso cuando Elías llama a Eliseo este solo le hace una petición qué dice el texto solo te planteo una petición no una condición una petición le dice el texto te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré sabe lo que significa esto en el original algo muy sencillo déjame ir a avisar a mis padres a despedirme de ellos lo cual era lógico en este asunto no lo cual era lógico por eso es impresionante darnos cuenta que él deja los bueyes dejó los bueyes viene corriendo en pos de elías y le dice solamente déjame despedirme Solamente una, una petición, ¿no? Una condición. Déjame despedir de mi padre y de mi madre y luego te seguiré. Wow, qué interesante, ¿no? Yo les quiero plantear algo. ¿Por qué los padres de Eliseo no frenan a su hijo? ¿No le dicen estás loco? ¿Estás loco? ¿Por qué no le dijeron, oye, acá está tu patrimonio? Hemos trabajado toda la vida para dejarte un patrimonio. ¿Por qué no lo persuadieron? a que no hiciera lo que él hizo. No le dijeron, "Oye, aquí está tu herencia. ¿Quién va a atender la granja ahora? ¿Quién va a atender a los empleados?" Nada de esto, el texto no nos dice nada. Elías Eliseo, perdón, regresó a Elías. Esto significa que los padres le dieron su bendición. ¿Y por qué? ¿Qué podemos suponer a través de este texto tan sencillo? ¿Se acuerdan cómo se llamaba el papá? Jehová juzga ¿Y cómo le puso a su hijo? Dios de salvación, el Dios de la salvación. ¿Saben por qué le dieron su bendición? Porque los padres conocían la condición espiritual de su hijo. Los padres de Liceo conocían la condición espiritual de su hijo. No le pusieron obstáculo alguno para que su hijo pudiera servir al Señor. Conocían que el mayor anhelo de su hijo no era tener un patrimonio importante. No era tener Dinero no era tener posesiones. El mayor anhelo de Eliseo era servir al Señor. Y sus padres reconocían que su hijo era piadoso, que buscaba al Señor, que iba a diario ahí a estudiar de la palabra de Dios en la escuela de los profetas, con los hijos de los profetas. Que amaba al Señor con todo su corazón. Que en medio de la sociedad en la que vivía había una tremenda idolatría, terrible idolatría. En el tiempo del llamado de Eliseo, incluso. Recuerden que Jezabel, la reina pagana de Israel, la esposa del rey Acab, mataba a los profetas de Dios. No era una decisión fácil los padres de Eliseo, no era fácil que le dijeran que él fuera para nada. Era una decisión llena de convicción por parte de Eliseo y llena de amor por parte de sus padres. Wow, ellos querían ser fieles ante el Señor. No importaba lo que tenían que vivir o experimentar. Ellos querían ser fieles al Señor. Eliseo y asimismo sus padres. Mis hermanos, nosotros también vivimos en medio de un tiempo hostil, tiempos difíciles, donde la gente ignora a Dios y donde los que queremos vivir una vida piadosa vamos a padecer, dice la Biblia, persecución. Vivimos tiempos como los días de Noé, como los días de Lot, así como lo dijo nuestro Señor Jesús, donde hay mucha inmoralidad, muchos excesos, un tiempo complejo donde la gente ama lo banal, lo superficial donde incluso los creyentes son atraídos por estas cosas. Y ahí es donde debemos de resistir y debemos de decidir agradar a Dios en todas las cosas. Mis hermanos, es un desafío el día de hoy ser irreprensibles. Esto engloba simplemente este término, ser irreprensibles en medio de todas las cosas en las que vivimos en esta sociedad actual. Por eso la palabra del Señor nos dice en Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Así nos dice la palabra del Señor. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. O sea, no hagan, no murmuren, ni, ni peleen, ni discutan. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos. Hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¡Wow! Para que seáis irreprensibles y sencillos, irreprensibles, que no se mueven, que no se dejan mover por nada. Les voy a subrayar eso, subrayelo ahí en su Biblia para que seamos irreprensibles y sencillos en nuestra manera de vivir. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación perversa. ¡Wow, oh, mis hermanos, qué desafío tenemos, ¿eh? Qué desafío tenemos. Por eso el ejemplo de Eliseo es muy valioso para nosotros. Pero se dice el versículo 20 de 1 de Reyes 19, versículo 20: Entonces él, Eliseo, dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, despedirme de ellos, y luego te seguiré. Y él, Elías, le dijo: Ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Esa frase es un coloquialismo, ¿no? Es, es una respuesta de, de Elías este, muy coloquial. Esto significa: Ve, pero vuelve. Eso significa esto, ¿qué te echo yo? Elías le dice que al ir tuviera en mente solamente el llamado de Dios, el solemne, impresionante llamado de Dios. Probablemente Elías lo hace porque él no conocía a los padres de Eliseo, que eran gente piadosa, gente que sabía que su hijo quería servir a Dios. Es impresionante cuando lo vemos desde esa perspectiva, ¿no? Elías estaba en la contraparte y no los conocía, por eso le dice: Oye, vas a ir con tus padres. Pero no dejes que ningún efecto terrenal te estorbe en tu obediencia a Dios. Por más que te digan, "Oye, pero aquí está tu patrimonio." ¿Se dan cuenta cómo él Elías está poniendo en ese lugar también? ¿Qué es el lógico? Pero vemos la vida piadosa de los padres de Eliseo. Le dan su bendición. Tu hijo quiere servir al Señor en medio de esta generación perversa. Ve, hijo, tú sirve al Señor. Cumple tu ministerio. Cumple tu propósito, tu llamado. Cumple tu labor. Wow, como Pablo a Timoteo le habla, no Qué hermoso, ¿verdad? Cuando hay amor y uno puede hablar con los hijos desde esa perspectiva, que no miren las cosas del mundo como la mira el resto, que miren la vida del mundo desde la perspectiva de Dios, como un tiempo pasajero. No son importantes las cosas del mundo, como nosotros lo queremos plantear a veces eh, en nuestras vidas, ¿no? Al contrario, mis hermanos, si nuestros hijos quieren buscar y servir al Señor, apoyémoslos. Es más, esa debería ser nuestra mayor motivación para con ellos. Por eso, Elías le dice a Eliseo, mira, anda, ve, pero no te olvides que quien te está llamando, no fui yo, le dice Elías. No soy yo quien te convoca, es Dios directamente. No lo olvides, ve, y vuelve. Por eso le dice, ¿qué te echo yo? ¿Qué te echo yo? Versículo 20 dice, entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve. ¿Qué te echo yo? Elías le dice: No te voy a impedir que vayas con tus padres. Yo no te impediré lo que quieres hacer. Solo recuerda que Dios te llamó para hacer algo. Versículo 21. Y se volvió. <laughs> Fue, se despidió y volvió. Sus padres le dejaron venir. Hombres piadosos. Sabían que su hijo quería servir a Dios. Y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el alado de los bueyes, coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó. Fue tras Elías y le servía. Esto es muy interesante en este texto. ¿eh? Yo quiero marcar aquí algunas, algunos detalles. Dice, y se volvió y tomó un par de bueyes, fíjense, y los mató y con el arado de los bueyes coció la carne. Qué interesante, ¿no? Tomó un par de bueyes. ¿Cuáles bueyes? ¿De quién eran estos bueyes? Los bueyes de él, los bueyes de Eliseo. ¿Qué significaba esto? Él estaba dejando ahí su provisión. Él estaba dejando este, estaba dejando lo, lo que él este, hacía. Fíjense, él mató a sus propios bueyes, entregó a sus propios bueyes, les dio de comer y además dice que con el arado, fíjense, aquí voy a voy a escribir, con el arado, o sea, era sin duda su propio su propio arado. No era un arado de otra persona. Era su propio arado. ¿Por qué no buscó madera en otro lugar? Sin duda había. Eran gente de dinero, acomodados. ¿Por qué no buscó unos troncos y hubiera vendido el arado? ¿no? Hubiera sacado una ganancia y hubiera llevado ese dinero con, con Elías. ¿Qué significa que mató a sus bueyes y usó la madera de su arado para coser la carne? Lo que significa es que Eliseo hizo un hasta aquí. Eliseo dijo, ya no más. Ya no volveré a arar la tierra. Ya no voy a regresar a mi antigua vida. Estoy dejando atrás mi labor. Comienzo una nueva vida sirviendo al Señor. Mató a sus bueyes. Los dio como alimento a sus trabajadores y a su familia. Con la madera del arado hizo todo esto. Ya no hay retorno, no hay vuelta atrás. Dios me llamó. Ahora le sirvo a Él con todo mi corazón. Wow, Eliseo estaba feliz con este llamamiento. Hizo un festín invitando no tan solo a los suyos, sino también repartió al pueblo. Nos muestra un corazón generoso en medio del llamado del Señor. Con este gesto Eliseo les dice a todo el mundo, él está haciendo público. Les grita a todos que estaba tomando una decisión. Está haciendo público su llamamiento. Todos se enteraban de que ahora él seguiría los pasos de Elías. Ahora él serviría al Señor. Eliseo con este gesto dijo que se desprendía de la seguridad de su trabajo y que acababa de una vez con los elementos que le permitirían subsistir. Eliseo regaló su sustento y su seguridad laboral. Qué increíble, ¿no? Eliseo se entregaba por completo a la obra que Dios le iba a encomendar. Por eso nos dice el texto... Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Y le servía. Esta palabra servía nos habla de un ayudante, no, no, no un sirviente, no un esclavo, sino un ayudante. Era su discípulo. ¿Saben lo increíble de esto? Es que esto lo hizo Eliseo durante diez años. Es la labor similar a la que ejercía Josué con Moisés, ¿recuerdan? No es un jefe y un esclavo, ¿no? Sino un aprendiz y un mentor, el cual va a tomar el lugar en el futuro de, quien, de a quien sirve. Entonces, por eso vemos eh, esta característica que Dios permite que entendamos en su palabra. Y le servía, dice el texto. Lo voy a subrayar acá, porque esto es muy importante. Les voy a, les quiero enseñar algo al respecto. Dice el texto que la labor que ejercía Eliseo era servir a Elías. Era servir. ¿Saben lo que esto significa? Dios nos quiere mostrar una característica de la que carecemos hoy muchísimo. Nos quiere mostrar humildad. Eliseo era un hombre humilde. Hasta este momento él era quien daba las órdenes, era quien administraba, quien dirigía, quien mandaba. Era el jefe, no solo el jefe, era el dueño, era quien estaba a cargo de todo, pero ahora está dispuesto a ser siervo. Qué increíble, ¿no? Ahora no iba a mandar, ahora iba a servir. Y está dispuesto a servir. No fue servidor por un mes, no fue servidor por algunos años. Cronológicamente, aproximadamente, él sirvió por 10 años. Es increíble, 10 años sirvió a Elías por 10 años. Eliseo, mis hermanos, estuvo dispuesto a someterse a la autoridad. Y aquí tenemos una gran lección, podemos ser jefes en nuestro trabajo, pero en la vida cristiana Dios siempre pondrá a alguien sobre nosotros como autoridad, porque Dios quiere tratar con nuestra humildad. Porque Él quiere que le sirvamos como Él ha determinado que le sirvamos. Él quiere tratar con nosotros para llevarnos a la posición donde Él quiere y a la posición que Él tiene para nosotros. Pero mientras no estemos bajo autoridad, mientras no aprendamos a servir, mientras no aprendamos a vivir como Él quiere que aprendamos, siendo siervos, siervos, no podremos estar sobre autoridad. Recordemos que Jesús es el ejemplo máximo de estar bajo autoridad. Toda su vida él oraba y nos muestra que, siendo hombre, mientras estuvo en esta tierra, estuvo bajo autoridad y en obediencia permanente al Padre. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mi alimento, mi alimento. Lo que a mí me, me nutre, dice, es hacer la voluntad de quien me envió. Eliseo tuvo que aprender a estar bajo autoridad, porque él después iba a estar sobre los demás. Y para que los demás le siguieran. Hay muchas personas que dicen tener un llamado, por ejemplo, para servir en algunas áreas de la iglesia. Pero no están dispuestos a someterse a nadie. ¿Cómo vas a poder tú estar luego sobre autoridad? ¿Quién va a poder seguirte a ti? Si tú no entiendes la contraparte. No entiendes lo que tienes que hacer, cómo tienes que sembrar, cómo tienes que tratar a las personas. Cómo tienes que buscar a las personas, cómo tienes que trabajar con ellos. No sabes, porque si tú no estuviste en esa posición, nunca vas a poder estar en una posición de autoridad, ya que no tienes la experiencia que Dios quiere que tengas, siendo siervo. Y Eliseo tuvo que aprender a estar bajo autoridad de Elías 10 años, para que después él iba a estar sobre otros, y estos le siguieran a Eliseo. Eliseo estuvo dispuesto a dejar sus privilegios, estuvo dispuesto a estar bajo autoridad, porque sabía que Dios le llamaba a servirle. Y Eliseo estuvo dispuesto a hacerlo, en la posición en la cual Dios lo tendría el tiempo que Dios quisiera. Eliseo estuvo dispuesto a estar en la posición que Dios tenía para él y no solo en el lugar o posición que Eliseo esperaba que Dios lo pusiera. Explico, ¿no? Si se entiende bien. Todos tenemos una posición en la cual nos gustaría estar. Pero tenemos que aprender. A dar gracias a Dios y a anhelar que Él nos ponga en la posición donde Él quiere que estemos, no en la que esperamos nosotros, para que Él trate con nosotros y nos amolde más, cada día más a la imagen de su Hijo. Y este es el precioso comienzo del ministerio de Eliseo, siendo siervo. No es siendo el profeta, es siendo quien servía al profeta. ¡Wow, verdad? ¡Qué increíble cómo Dios quiere capacitar para usar! La gente hoy en muchas iglesias quiere ser usada. Y se capacita a veces en el camino o está dispuesto a capacitarse una vez siendo convocado a servir. Muy pocos quieren ser discípulos de alguien, muy pocos quieren estar dispuestos a estar bajo sujeción o autoridad de alguien. Es más, muy pocos quieren estar dispuestos a estudiar de la palabra si no están en un liderazgo o en, en, en un lugar de eminencia. Dios nos llama a ser genuinamente piadosos humildes, estar dispuestos a vivir para Dios como Dios lo quiere, no como yo lo espero. Y mis hermanos, esto a veces demanda más de lo que esperamos o imaginamos, pero sin duda la recompensa es aún mayor. El ser usados por Dios para su gloria no es solo un gran privilegio, sino que es la más alta honra que el hombre pueda tener, que el Dios del universo, quien creó todas las cosas, las cosas que vemos ¿no? y las cosas que no vemos, nos haya llamado, nos haya convocado a hacerle útiles para su gloria. Sin duda es lo único que le dará sentido a nuestra vida, a nuestra existencia. Mis hermanos, el llamamiento de Eliseo es el comienzo del fin del ministerio de Elías. Aunque aún debían transcurrir más o menos 10 años, Elías estaba preparado para preparar a su sucesor. Estaba listo Elías para preparar a su sucesor. Y Eliseo servía a Elías con todo el corazón. Sirviendo a Dios cada día, así como trabajaba antes, como estaba con la yunta de bueyes, preparando ahí la tierra, arando con la gente que él y trabajaban para él, ahora con todo su corazón lleno de humildad, lleno de gozo, Dios lo llamó para servir a Elías, para prepararse, y ahora encontramos a un Eliseo con un sentido más elevado de vida, siendo útil para la gloria de Dios. Mis hermanos, ¿Qué desafío, no? ¿Qué desafío? Porque es un desafío por algo muy sencillo, porque es el mismo llamado que tenemos nosotros hoy. Cada uno de nosotros hoy tenemos un llamado de parte de Dios. Y mis hermanos, ¿cómo estamos atendiendo a esta convocatoria? No, cuando Dios me use ahí me voy a preparar. No, yo estoy dispuesto, me gustaría solo estar en un lugar donde me vean o, o ser más útil, pero hay áreas donde no me gusta servir. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo lo entiendo. Somos seres humanos y nos cuesta rendir nuestra carne a ser sencillos, a estar en áreas a lo mejor invisibles en la iglesia o en el cuerpo de Cristo, ¿no? A todos nos gusta eh, por nuestra carne estar en áreas visibles, pero ¿cuánto despreciamos y menospreciamos las invisibles? Fíjense que Elías llama a Eliseo no para ser el profeta inmediato, sino para servirle a él. Dios te llamó a. Ven, vamos a ver qué onda contigo. Y él lo dejó todo, estuvo dispuesto a servir a Dios. Por eso mis hermanos, esta es una gran lección para nosotros. ¿Estamos dispuestos a servir a Dios? No, estoy muy cansado. No, ya lo serví mucho. No estoy dedicado a mis cosas. Hermano, es el Dios del universo el que te convoca, el que te llama, el que quiere algo contigo, el que quiere que le sirvas. Sea público o anónimo, sirvamos a Dios con todo el corazón. Incluso nosotros como pastores muchas veces haces muchas labores públicas y muchas anónimas. Que nadie se entera y qué importa eso. El Señor conoce a los suyos. Y como leíamos en la oración el día, el día miércoles, en, en Salmos capítulo 1, el Señor conoce el camino de los justos. No esperemos la recompensa de las personas. Dios conoce lo que hacemos en nuestra más profunda intimidad, en nuestra más profunda, nuestro más profundo anonimato. Él conoce el camino de los justos. Por eso veamos lo que dice Mateo 9. 35. Mateo 9, 35 dice así: Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. 37. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha más los obreros pocos. 38. Rogad pues al señor de la mies que envíe obreros a su mies. Wow, nuestro señor hablando una gran verdad de la iglesia de estos tiempos. La mies es mucha, los campos ahí están, ¿no? Listos para la siega. Hay mucho trabajo, pero ¿quiénes están dispuestos a trabajar? Porque hay mucho trabajo anónimo. Hay mucho trabajo que no tiene ninguna recompensa aparente. Hay mucho trabajo que no vamos a tener un reconocimiento. Hay mucho trabajo que hacer, pero que nos convoca un Dios invisible. Hay mucho trabajo que hacer. Pero hay muy pocas personas que están dispuestas a pagar el costo, a servir a Dios como Dios quiere y aprender a ser equipo. Aprender a que el que debe de tener reconocimiento en todo lo que hagamos es Él y no nosotros. Muy poca gente. Por eso el 38 le dice el Señor a sus discípulos: Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es la misma oración que hacemos nosotros, mis hermanos como pastores, y es la misma oración que deberíamos de hacer todos. Pero no tan solo decir, "Señor, envía obreros", sino, "Señor, transforma mi corazón para yo ser uno de esos obreros. A los que tú puedas convocar, yo quiero, Señor, servirte, pero no a mi manera, yo quiero servirte como tú quieres que te sirva." tenemos mucho que aprender de Eliseo y eso que estamos partiendo estamos comenzando bueno mis hermanos hasta aquí por el día de hoy damos gracias al señor de que podemos tener estos tiempos de estudio de la palabra vamos a tener varias semanas yo creo que vamos a terminar este año eh, completo y a lo mejor nos pasamos este año con la vida de Eliseo cada viernes yo les invito a que podamos este estar al pendiente usted pueda leer los versículos que continúan Podamos estar al día en la historia, en la vida de Él, y así podamos estudiar profundamente, con conocimiento, con entendimiento, con la ayuda del Espíritu Santo que nos ministre. Y asimismo, mis hermanos, rogando al Señor que podamos ser los hombres y las mujeres que Dios está llamando. Así es que, mis hermanos, Dios les bendiga. Ha sido una bendición verles, estar con ustedes. Yo no les veo de manera presencial, pero sé que ahí están. Que el Señor bendiga a sus hogares, que Dios nos ayude, nos guarde. Y nos permita, ¿verdad?, entender a través de la palabra del Señor lo que Él demanda de nosotros. Vamos a orar antes de terminar. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra. Hay tanto, Señor, que podemos aprender. Tantos desafíos que tenemos a nivel personal. Por eso te rogamos que hagas tu obra en nuestros corazones. Que nos permita, Señor, cada día buscarte y encontrarte, Señor. Podamos ser gente que entienda que somos llamados por ti. Aquí donde estamos, Señor, en una iglesia sencilla, aquí en Cerronavia en una localidad, Señor, apartada, en la ciudad. Tú nos has llamado, Señor, aquí, a servirte, Señor. No sabemos cuántos años nos tendrás aquí. No sabemos cuánto tiempo nos has llamado a servirte en el área en la que estamos. No sabemos, Señor, lo que tú quieres hacer, pero creemos que tú tienes grandes cosas para nosotros. Porque tú eres un gran Dios. Por eso te rogamos con todo nuestro corazón que hagas tu obra en nosotros, aquí en el lugar donde estamos. Queremos servirte. Así a mis hermanos, Señor, que estén dispuestos a servirte, que puedas tú convocarles a ellos, Señor, para que ellos puedan, Señor, ser útiles en tus manos, para que puedas tratar con ellos, Señor, y ellos puedan ser útiles para tu obra, para que te den gloria a ti, Señor, con sus vidas. Toca los corazones, Señor, como dice tu palabra. La mies es mucha y obreros muy pocos. Por eso ayúdanos, Señor, a rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, así como Eliseo. Un hombre que se preparó permanentemente en su juventud. Ahora tú le llamas a servir. No un lugar de eminencia, no un lugar de reconocimiento, sino a ser servidor del profeta. A estar ahí con él, a aprender. Diez años estuvo ahí. Ayúdanos a nosotros, a que en estos periodos en los cuales estamos siendo instruidos por ti, podamos, Señor, siempre, siempre, servirte, como tú quieres que te sirvamos y además, creer con todo nuestro corazón que tú tienes, Señor, grandes cosas para nosotros, porque tú eres un gran Dios. Y no las vemos desde la perspectiva humana, desde eh, un lugar de eminencia, sino que las vemos en el sentido de servirte a ti. Tú eres un gran Dios. Y esas grandes cosas son que tú nos has llamado a servirte. Donde sea, Señor, donde tú nos quieras poner, lo que tú quieras que hagamos, Señor. En el lugar donde tú nos llames, estamos dispuestos, disponibles a servirte. Porque no es el lugar, eres tú, Señor, nuestro gran Dios que nos convoca, que nos llama. Y queremos darte gloria en todo lo que hagamos. Te damos gracias por cada uno de mis hermanos que también está ahí en su casa, escuchando estos estudios ahí con su Biblia, marcando la Señora, anotando probablemente en un cuaderno, para aprender lecciones, Señor, que tú tienes para nosotros. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos das de estudiar tu palabra y por tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos ministre cada día, Señor, nos enseñe. Es nuestra oración. A través de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. 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 Dios les bendiga hermanos. Cuídense mucho. Una bendición estar con cada uno de ustedes y esperamos vernos pronto. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Dios les guarde. Adiós.